Continuamos revisando los personajes de Mafalda y ahora nos corresponde el más controversial de todos, Susanita. Susanita, que es de apellido Chirusi. Una vez aparece completo su nombre, ella se llama Susanita Cleotilde Chirusi. Es importante señalar que su apellido es italiano, por tanto ella es de familia de inmigrantes italianos que conforman la sociedad de Buenos Aires y de Argentina. Muchos inmigrantes europeos. Ella es envidiosa. Ay, qué envidia siente por todos los demás. Es racista y no lo oculta. Le parece que es una virtud del racismo. Es clasista, detesta a los pobres. Cree que los pobres deberían ser escondidos porque son tan feos. Y quiere muchos hijitos. Esa es su perspectiva de vida. Quisiera casarse, tener hartos hijos y que todos sean profesionales, médicos, abogados, para que ganen mucho dinero y ella sea la envidia de todas las demás. Y quiere pertenecer a la alta clase social, a ese estereotipo de la clase que tiene mucha plata, que tiene apellidos rimbombantes, antiguos y que ocupa las revistas de llamadas del corazón. Ella hasta se imagina siendo entrevistada en revistas tipo Hola, tipo cosas donde ella aparece hablando del precio del tomate y que eso la tiene por los suelos, o cosas así. Es conservadora. Y aquí aparece una palabra que debemos inmediatamente buscar al diccionario o pegarle un codazo a la mamá que está al lado que nos puede ayudar. Una persona conservadora o conservador es aquella que defiende los valores políticos y morales tradicionales en una sociedad. Y esa es Susanita. Hijitos, casarse, no trabajar, no estudiar. Ella es así, es como un personaje del siglo XIX. Veamos a Susanita en alguna de sus tiras para que comprendamos cómo funciona su mentalidad. Esta, por ejemplo: vos estás loca, Mafalda, yo estudiar una carrera, yo ser ingeniera o arquitecta o abogada o médica, yo, ¡ja! Yo voy a ser ama de casa y voy a pechugar con las tareas domésticas. Voy a ser mujer. Y nada más, antes de mostrar el último cuadrito, piensen que es una época en que las mujeres no acceden fácilmente a la universidad, a los estudios superiores. Porque es triste decirlo, pero era mal visto. Qué horror de sociedad, ¿cierto? ¿Y cómo termina esto? Miren. Y no una de esas afeminadas que trabajan en cosas de hombre. Eso es Susanita a cabalidad. Ultra conservadora, atrapada en un siglo XIX, tal vez XVIII. ¿Yo? ¿Prejuicios? Inventos tuyos, dice Susanita. Notemos que Mafalda tiene una revista, que ya lee revistas, y aparece un niñito negro con cara de pena, seguramente con hambre, en África, en aquella época. Veamos cómo remata Susanita. ¿Cuándo dije yo algo contra esos cochinos negros? ¿Cuándo? A ver, decí, ¿cuándo? Ella es, entonces, Susanita. Y aquí viene de nuevo. Yo no tengo nada contra los pobres. Todo lo contrario, creo que necesitan ayuda y comprensión. En esa viñeta vean atrás que Mafalda empieza como a sentirse bien. Se le nota la rayita que dibuja la boca. Como que dice, ah, vamos por buen camino. Y aún más, y Mafalda la escucha con atención. Y aquí viene el remate. Soy una convencida de que la gran mayoría de la gente es pobre y no lo hace por maldad. Vean la cara de Mafalda. ¡Qué horror! Los ojos salidos, un espanto. A mí también me lastima el alma ver gente pobre, créeme. Por eso cuando seamos señoras nos asociaremos a una fundación de ayuda al desvalido y organizaremos banquetes en los que habrá pollo y pavo y lechón y todo eso. Así recaudaremos fondos. Vean la cara de Susanita, esa cara de golosa con la lengua afuera pensando en todas las cosas ricas que va a comer. ¿Para qué? Para recaudar fondos. Y entonces, para poder comprar a los pobres harina y sémola y fideo y esas porquerías que comen ellos. Vean otra vez la cara de Susanita que arriesgó la nariz. ¿Ven? La nariz de asco, por cierto. Ah, Susanita tiene un lado débil.
tiene una debilidad. Veamos en esta viñeta que es emblemática de toda la producción de Mafalda. Susanita con Felipe. Susanita le dice, ah, así que te has enamorado de tu maestra, pues yo me río, ¿ves? ¡Ja, ja! Sos un papanatas y te odio. Esos insultos son, por supuesto, provenientes de Argentina. Papanatas para nosotros no nos suena, pero para ellos sí, y vienen más. Y lo queda mirando, miren la cara de Susanita, una cara de una pena y tristeza, y le da un beso, un chuic súper fuerte, y Felipe está todo coloradito, porque si está achurada la cara con el lápiz es porque está colorado. Ve, chuic, y lo besa, y le dice, estúpido, se pone a llorar y se va corriendo. Vean, Felipe con los tremendos ojos, gigantes, así remata. Los otros días leí en el diario cómo funciona la caja de cambios de un Ford Lotus, y tampoco entendí un pito. Felipe aquí cumple la función de recordarnos que nosotros no entendemos nada del amor. ¿Por qué el amor nos hace estas cosas tan terribles? ¿Por qué actuamos así? No sabemos. Y Felipe, que es un niño, tampoco lo sabe. Entonces relaciona el amor con algo muy complicado, que es la caja de cambios de un auto de Fórmula 1. No entendió nada, nada de lo que pasó. Esa es Susanita. ¿Por qué queremos a Susanita de todos modos? ¿Por qué Susanita es tan amiga de Mafalda y Mafalda tan amiga de Susanita? Hay una tira que podría explicarle. Más de una vez me he preguntado cómo, siendo tan distintas, podemos ser amigas. Bueno, dice Susanita, hay que reconocer que a veces la pasamos bien. ¿Será por eso que somos amigas? Las dos están de espalda a nosotros. Noten que Susanita es rubia, es rusa, tiene el pelo clarito. Sí, claro, pero ¿y cuando vos te pones estúpida, y vos tarada, y vos zanahoria, y vos papa frita? ¿Cómo podemos ser amigas cuando no nos aguantamos? Silencio. Cuando hay una viñeta donde no se ve texto, solo la figura, significa que es una pausa de silencio. Ellas se quedaron pensando. ¿Qué sé yo? Pero antes de no aguantar a un extraño, ¿qué quieres que te diga? Prefiero toda la vida no aguantarte a vos. Y se abrazan, porque son amigas y porque se quieren. Y tal vez por eso nosotros queremos a Susanita, porque pese a todos sus defectos, que todos nosotros tenemos defectos, Susanita es querible. Es parte de nosotros como todos los demás.